Hola mis bromistas, hoy les traigo los diseños de Goku, Vegeta, Bills, Whis y Piccolo, en la película de Dragon Ball Super. El nuevo número de la revista V-Jun, que se publicó en Japón el 21 de mayo de 2018, presentó el nuevo diseño de personajes de Goku, Vegeta, Bills, Whis y Piccolo, que utilizarán para sus apariciones en la película que se espera para el 14 de diciembre de 2018 en Japón. Si han estado al tanto de las noticias de la película de Dragon Ball Super, probablemente sabrán que Naohiro Shintani reemplazó a Tadayoshi Yamamuro como diseñador de personajes. Por si no lo sabían, en un próximo video probablemente hable de ello. Es por este motivo que notamos un cambio en el diseño de los personajes que dista un poco con lo que vimos anteriormente en la serie. En el scan que se ha filtrado descubrimos algunos diseños de personajes que aparecerán en la película. Los personajes que aparecen son Goku, estado base y Super Saiyajin, Vegeta, estado base y Super Saiyajin, Bills, Whis y Piccolo. Como podrán notar, la película número 20 de Dragon Ball nos va a sumergir en un estilo similar al de la vieja escuela, con diseños similares a los de los 90, sin tantos detalles y con una paleta de colores planos que nos hace recordar un poco a los del especial E. Goku y sus amigos regresan. En cuanto a los diseños de Bills, Whis y Piccolo se podría decir que no hay grandes cambios. Pero Goku y Vegeta, podemos notar unos ligeros cambios, por ejemplo. Ahora Goku lleva puesto un atuendo similar a su ki clásico que usaban en los comienzos de Dragon Ball Z, con una cinta de color azul suelta y con el ki naranja de un color más claro que el que usaba en Dragon Ball Super. Por otro lado, ahora la armadura de combate de Vegeta ya no es blanca, sino que es de un tono gris. Además, la camiseta y pantalones de spandex que utiliza son de color azul mucho más oscuro que los que usaba anteriormente, ahora son parecidos a los que usó en la saga de Freezer. La trama central de la película envolverá el origen de la raza guerrera y de su gente, también se centrará en el origen de la fuerza de los Saiyajins y lo que significa ser uno. Los sucesos de la película ocurren posteriormente a los eventos del final de Dragon Ball Super con el torneo del poder, se centrará en Freezer y su historia con los Saiyajins, lo que dará un mejor entendimiento sobre su relación. Bueno, espero que les haya gustado, ya saben, denle like, me suscríbanse, compartan, activen la campanita de notificaciones, sígueme en el Facebook, en el Instagram, y Google más, adiós.